Cómo estamos, gente, ya volvimos. Miren cómo está ahorita, les voy a enseñar. Solo miren cómo está el eclipse ahorita. Ahí va poco a poco, ahí va. Ya casi va a oscurecer unos 5 minutos, 10 minutos. 5, 8 minutos está oscureciendo totalmente. ¿Viste cómo va ahorita? Miren. Así es como va. Ahorita digamos que... Creo que estamos tripos de 9. Pero ya casi lo va tapando total. Ya se ve un poco ya opaco. ¿Se logró ver de ahí? Sí, sí, se logra ver. Se veía opaco, se veía oscureciendo prácticamente. Como que atardecer, pero no un atardecer como normal, sino que... No sé, opaco, como que diferente, ¿no? Es como que cae la noche. La historia del eclipse, o... ¿Qué vas a decir vos, Hilo? Una leyenda, o una historia... Se podría decir hasta... ¿Hasta qué? Que vayamos, ¿sí? Llévalo, pues. Vamos, llévalo. Vamos, llévalo. Y lo bajando. De aquí se ve chingón. Bueno, gente, vamos a ir a ver el ambiente desde la zona de abajo. Vamos a ir a verlo desde allá. Quisimos verlo desde la zona acá alta, pero no sé. Vamos a ver allá qué dicen los demás. Y pues hay una pequeña historia de... Permiso, permiso. De lo que es el eclipse, creo que es una historia un poco romántica, tal vez. Y dice la historia de que en un tiempo el sol y la luna se enamoraron, pero dice que el sol y la luna se enamoraron, pero que no podían verse porque mientras el sol se ocultaba, la luna salía, entonces no se podían ver. Entonces Dios, en su infinita misericordia, creó el eclipse para que ellos un día pues se pudieran juntar. Y así es como surge el eclipse, según esta digamos como historia, para que el sol y la luna se pudieran juntar. Por eso Dios creó el eclipse. Y así es de que lo vemos en este momento también. Y así el ambiente. La verdad que son eventos únicos. Son eventos que bueno, para los científicos también muy importantes para poder seguir estudiando, pues. Eventos que se presencian. Al final yo creo que son eventos también de bíblicos. Donde dice la Biblia que se verán señales en el cielo. Y yo creo que también pues son parte de ello. Y así el ambiente. Acá están los demás chicos. Está el camarón, aquí están los demás. Están observando. Acá. Ay, Hilo, ¿por qué llevaron el teléfono? Viejo el choco. Pero y para qué. Se lo agarró y está la emoción, papá, por eso es que vinimos. Ahorita tenerlo, papá. Y por eso nos vinimos por acá, porque aquí estaba la acción. Ay, Hilo. Ya ves, por eso no siempre es bueno seguir el choco. Sí, cierto, cierto. La regamos. Hasta papita. Ya casi se observa todo el mundo. Ya andan la cosita. ¿No le diste, diablo? ¿Ah? Bien, pero el choco la anda ya la alguien. No, no te la ganas. Ya estuvimos enfocándolo. ¿Ya viste? Sí, sí, sí.
No solo la manchita va. Ah, hasta vos te agachás. Me dejó hacer el teléfono así. Qué raro. Sí, se ve así, pero se ve raro. Ya le vamos a poner ahí el lente para poderlo ver lo mejor. Está oscureciendo. De arriba lo vimos con el lente. Mira la luz. La luz. Choco anda la cosita de ese y no viene todavía. ¿Qué se hizo? Un par de segundos. Mira. Ahí viene. Acuérdate, son 2 minutos, ¿eh? Son 2 minutos. 4 minutos. El teléfono se va a grabar. ¿Sí ya? ¡Elito! ¡Lente! Ay, no, papá, le he dicho que después. Ahorita no hay tiempo, hombre. Si esto no espera, papá. 7 minutos falta. La nube se vino a poner en el medio. Casi. Va a llegar un momento que mira todo el anillo del eclipse. Estamos a punto. Casi. Faltan como 2 minutos. Viva la papa, siéntala. Mire, siente una emoción bien chida. Bien, hey, y el ambiente de toda la gente, ¿va? Cuando se oscurezca toda la gente va a gritar, va a ver así cómo está el ambiente aquí. Y se siente frío. ¿Quién siente frío? Más de lo normal. Se siente frío. Se está temblando. Es que siente una sensación rara, va. Es que es algo único, algo exacto. Son cientos y cientos de años para que algo así pase. El clima ha puesto heladito, va. Sí, que está frío, está fresco, obviamente. Yo lo vi así por sin querer, pero pega un luzazo. No, papá, te vas a quedar choco. Ahí arriba, enfocando a todos los trabajadores. Y como todos están sentados, viendo para abajo, todos están con el teléfono. Veo ahorita, veo ahorita. Oh, sí, ya casi. A las 12 y 9 va a ser, y son las 12 y 4. 12 y 8, por ahí más o menos. Está un pelito, está a una nada. Se puede hacer un eclipsando con los vientos. Casi. Uy, ahora sí. Griten. Casi. Casi, vamos a ver si la alcanzamos a ver. No, ahí está, lo agarré. Se van a dar un beso. Va a estar topando. A ver si lo agarramos. Hay que buscarnos enamorados. No crean que no. Casi. Ahí está, miren, ahí está, ve. Se metieron las nubes. Están interfiriendo las nubes. Estamos a unos segundos para que se vea la realidad del fin del mundo. 2:06 ya. ¡Pelito! ¡Cacheteenme! ¡Vení! Yo siento que estoy en un sueño. Pero ¿por qué no se ve oscuro aquí? Vamos, el teléfono se quiere ver bien clarito. Porque hay que apreciar la naturaleza, mira. El poder de Dios. Hay que apreciarlo. Bueno, se va. Se va, se oscurece. El mundo se oscurece, se va el mundo. Es que se va a acabar el mundo, dijeron. Y está el frío se siente. No, pero frío. Está fresco, está frillito. Pero frío. Como que estamos dentro de un carro con aire acondicionado al full. Chivo, ¿va? Mira el mar. Ahorita está embravecido. Bueno, qué espectáculo. Qué espectáculo. Ahora sí, se oscurece. ¡Se oscurece! ¡Se va! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Se va! Y ustedes allá arriba, Choco, ahí aquí, papá, aquí estaba el bueno. Arriba están gritando. Sí, pero aquí está todo. Nosotros aquí estamos. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Se oscurece! ¡Se va! ¡Se oscureció! ¡La noche llegó! Ahora sí, el anillo. El anillo.
El anillo ahora sí lo vamos a ver así sin nada. Ahí está, miren, qué chulada. Qué lindo. Huepuchica. Y esto que hay nubes ahí metiéndose. Foto, foto, foto. Téngame por favor enfoque, voy a tomar foto con nuestro teléfono. Ahí. ¿Cuál? Aquí. Hay que buscar lo que se hizo, que se hizo. Ahí está. Ya viste, Bessy, directo, lo puedes ver. Bessy. ¡Qué mira, chivo! Ahorita sí lo puede ver sin lente, papá. ¿Ya viste directo? No se ve. Se perdió. Cama, no se ve aquí. Sí, se ve. Ahí está, Usilla. Usilla. Ay, 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 se me mueve mucho, disculpen, pero es que está difícil agarrarlo. Sí, los pájaros ya van a dormir. Ay. Qué la extendida. Grabando con tu teléfono, me lo mandas. Hacia alrededor, grabando. Ya sé qué se ve. Se me mueve.